Aquí en nuestra segunda parte del especial Cirugías Ilegales, vamos a ver un caso, el de Jessica, quien fue engañada por un médico sin certificación y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Mi nombre es Jessica Lavez García, tengo 44 años. Hace 13 años busqué a alguien que me ayudara a remodelar los glúteos, reafirmar glúteos. Me dieron el presupuesto de 60 mil pesos en tratamiento. Nunca investigué si estaba certificado, si estaba en la asociación, nada. Dos meses después de su cirugía estética, la salud de Jessica se empezó a complicar. La causa, una mala intervención de su cirujano. Como un exceso de calor, unas temperaturas muy altas. Después se me hizo como unas ronchas. Y pues eso fue algo grave porque era temperaturas casi de 40 grados. Cuando me hacen una biopsia, pues sí era aceite. Al paso del tiempo, la mujer investigó al supuesto médico y descubrió que no tenía la especialidad de cirujano plástico, estético y reconstructivo. Sin embargo, el daño fue permanente. Realmente nunca se va a poder extraer porque el aceite puede migrar, puede subir o bajar. ¿A cualquier parte de tu cuerpo? De mi cuerpo. Especialistas certificados señalan que los riesgos de atenderse con pseudocirujanos pueden llegar hasta la muerte porque en quirófano y en caso de complicaciones no se tienen los conocimientos suficientes para salvar la vida de un paciente. Son 12 años de entrenamiento con una formación de cirugía general inicial y después la formación en cirugía plástica. Conforme a información de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, durante el 2018 se atendieron a 668 pacientes con secuelas por malas cirugías en el Hospital General de la Ciudad de México. En ese mismo lapso se realizaron 63 peritajes médicos por malas prácticas. Por eso la población debe ser educada, primero para que sepa dónde buscar un cirujano plástico que cumpla con todos los requisitos, que sea certificado y que aparte opere en lugares que tienen toda la autorización y seguridad para su tratamiento. La única manera de conocer si el cirujano estético está certificado es ingresando su nombre en la página del Consejo de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, el único avalado por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. La CONASEM es la institución que tenemos en México que da el aval a los diferentes consejos. Solamente hay 47 especialidades que lo tienen para realmente otorgar un permiso legal de ejercer una profesión sin riesgo. Que estén a la vista la licencia sanitaria del establecimiento y el título profesional del médico, que este muestre su certificado y que se cuente con un área quirúrgica con acceso restringido. Son otras medidas para evitar ser víctima de pseudocirujanos. Para Telediario, Marcela Perales, Ciudad de México.